No antes de 15 días se abrirá el tránsito vehicular desde Argentina a través de la ruta internacional y el paso Cardenal Zamoré. La información la proporcionó el gobernador de Osorno, quien mantiene contacto con autoridades del país trasandino y vialidad de esa nación, los que han señalado que una vez autorizado el flujo vehicular, solo será en primera instancia para vehículos menores o minibuses. Lógicamente, esperemos que lo antes posible se abra el paso de camiones también, porque sabemos muy bien que Zamoré es el paso principal para camiones que van sobre todo de Chile a Chile. Son 26.000 camiones al año, entonces la situación no es menor, es complicada para las empresas de transporte porque tienen que usar otros pasos que no están habilitados como Cardenal Zamoré. La autoridad reconoció que el cierre de esta ruta ha causado perjuicios importantes para la economía de la provincia, sobre todo considerando el turismo, uno de los principales ejes del desarrollo para esa zona. Pasan aproximadamente 700.000 personas al año y para la ciudad de Entre Lagos ha sido complicado. El flujo genera un ingreso de plata muy importante a los servicentros, a los locales que hay en el borde de la ruta y lógicamente eso genera problemas. También en el caso de Termas de Puyehue, Aguas Calientes y Antillanca también ha generado un poco de problemas y es por eso que estamos preocupados de la situación. La erupción ha tenido un descenso en su actividad. Sin embargo, un temblor de 3,8 grados registrado en las últimas horas sirvió para recordar que la emergencia aún se mantiene y que por ende sigue activo el estado de alerta roja.